Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo por fin el bookshelf tour del canal. No tengo muchos libros físicos aquí, de hecho este bookshelf va a ser en dos partes. Tengo muchos libros en mi departamento que compré hace como 2 años. He estado mudando algunas cosas para allá, entonces vamos a viajar, terminando de aquí, vamos a viajar para allá y les voy a enseñar los libros que tengo allá. Y si quieren saber qué más libros tengo, también tengo un video donde estaba haciendo la mudanza de ciertos libros que tenía en la casa de mi mamá. Y pues voy a comenzar a mostrar los libros que tengo aquí. Y ese es el espacio que ocupan mis libros en este librero. De hecho ya están hasta en doble fila, ya no me caben los libros, los tengo regados por todos lados. Y pues voy a separar de una vez libros que ya leí, porque los voy a mudar a mi departamento y me voy a quedar con los que no, para hacerles espacio a los que me vayan llegando de colaboraciones editoriales y colaboraciones con otros autores. Decidí hacer el bookshelf tour porque ya he visto que hay muchos comentarios en el canal que me lo estaban pidiendo, porque querían ver qué más tenía en el librero. Y por lo general no grabo obviamente con el librero atrás de mí como lo suelen hacer booktubers, entonces como que tienen curiosidad de qué es lo que tengo entre mis libros, así que vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar con unos libros que no tengo ahí, que estoy leyendo y por eso no están, no tienen ya espacio en el librero. El primero es Todas Nuestras Noches. El siguiente, que estoy por la mitad o más, es Lobizona, de Romina Garber. Otro libro que estoy leyendo es Con Toda la Furia. De hecho, creo que por aquí también tengo a Sadie, estos dos. Entonces son de la misma autora y este lo dejé a la mitad. Y es que cuando son cosas acerca de feminicidios, como que me cuesta un poco trabajo de digerir. Y este igual es novedad, salió en este año y está muy padre el libro. Ya comencé a leerlo también. Entonces ya saben que yo soy la reina de los libros comenzados, sino finiquitados. Y pues a mí me gusta muchísimo la portada de Sadie también. Y también otro que estoy leyendo es Indomable, de Glennon Doyle. Vamos con A la Orilla del Cielo, de Jason Gurley. Después vamos a tener a La Panadería Encantada, de Kobio Mo. También tengo súper apuntadísimo Makeover Extremo, de Dan Welch. Después tengo La Luz en el Claustro y este me emociona leerlo. De hecho lo tengo apuntado para leerlo en el mes de septiembre, porque pues es de autora mexicana. Luego tenemos Malibu Renace, de Taylor Jenkins Reid. Sebastián luego me pelea los libros y le compré este, estaba de oferta en el Aurrera. Y pues siento que está muy bien, le encantan los libros, le encantan los coches. Entonces sentí que era pues una muy buena oportunidad para que se quedara pegado al libro. Está bonito, me gustó. Después tenemos Una Educación Mortal, de Naomi Novik. Después Como un Cuento de Hadas, de Kim Kyung-luk. Tenemos El Secreto de Summerburn. También me gustó. Creo que todos los que están aquí son libros que van a tener reseñas muy recientes, porque son libros que pues he leído recientemente y por eso están como que a la mano. Pues tenemos Luna, de Ana Coelho, que de hecho ya quiero terminar de leerlo porque por ahí vi las demás portadas de los siguientes libros y me emociona porque son muy lindas y promete mucho. Después tenemos el primer tomo de Naruto, creo que por ahí en mi departamento voy a tener más, y si no, esos se quedaron con mi mamá. Olvida el Mañana, de Pitindum. Después tenemos Para Convertir a las Chicas en Monstruos, de Amanda Lovelace. La Guía del Caballero para el Vicio y la Virtud, de Mackenzie Lee. Tenemos Deberías Hablar con Alguien, de Lori Gottlieb. Si es, está chonchote, es un señor libro, pero vale mucho la pena leerlo. Pues tenemos La Canción del Corazón, de Tish Klune. Tengo pendiente la segunda parte para poder leerme esta. Luego tenemos Heartstopper, el primer tomo. Después tenemos Heartstopper, el tomo 3. No tengo el 2, entonces lo leí en digital. De hecho, ya estoy leyendo el 4 también en digital porque desesperada. Tenemos El Beso, de Diana Coronado. Leemos A Través de un Mar de Estrellas, de Diana Pettifield. Un Pregnant, de Jenny Hendrix y Ted Kaplan. Después, estos no son míos, pero se los enseño.
van a aparecer próximamente en el wrap-up de mayo, junio, me parece. Es La peor señora del mundo, de Francisco Hinojosa, y Tres hermanas ingeniosas. Me los prestaron mis sobrinas y están muy padres. Esta trilogía la compone la primera, que es La mansión de las furias. El segundo, La corte de las sombras. Y el tercero, La tumba de los antiguos. Ya hay una reseña de la trilogía por si quieren ir a verla. Y pues estos son los tres que forman parte de la trilogía. La distancia de nosotros, de Reina Grande. Peril, de Joseph Stirling. Después vamos a tener Vidas de catálogo. Es un libro súper chiquito. También me lo quiero leer, a ver si en el mes de septiembre, porque pues tengo muchas ganas de leer a esta autora. Y pues vamos con El beso del infierno, de Jennifer Armentrout, de la primera parte de los elementos oscuros. Pues tenemos A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han. Después tengo este libro, que es Guía para mamás primerizas. Lo tomé prestado de la biblioteca de mi trabajo y a la fecha pues no lo he entregado. Prometo entregarlo pronto. Después tengo Chicas de Nieve y Cristal, de Melissa Bacharow. Tenemos este hermoso, La corte de niebla y furia, de Sarah J. Maas. Yo la trilogía la leí en digital. Este me lo compré cuando estaba una promoción. ¿Y qué les cuento? La verdad es que yo quiero toda la trilogía, pero este siempre lo traigo a donde sea porque y trato que esté aquí porque es como que mi libro comfort. Me gusta mucho, lo releo. Releo partes que me encantan y pues, ¿qué les puedo decir? Amo muchísimo esta trilogía. Boneless Mercies, me gustó muchísimo este libro. Después tenemos Destino, de María Martínez. Tenemos El verano que me enamoré, también de Jenny Han. Después tenemos Como una canción, de Arge, de Ana María Vargas Vázquez, de una editorial independiente, que es Asalto Mortal. Ojalá puedan darle un vistazo porque tienen buenos títulos. Después tenemos otro de otra editorial, es Nitro Press. Es El agente morboso, de Rowena Bailey. Muy bueno, pero pues siento que no es una lectura como para todo el público. Después tenemos Escritores y amantes, de Lily King. La chocolatería más dulce de París, también es un regalo. Después tenemos Amanecer, de Stephenie Meyer. Desafiando las normas, de María Martínez. Estas brujas no arden, de Isabel Sterling. Tengo Vampire Night Memories, el primer tomo. Y tengo Vampire Night. Después tengo mi primer tomo de Inuyasha. Ay, tengo este que es Emilia y el mar, de Diana Coronado. Este se lo mandó la autora a Sebastián y la verdad es que sí le gustó mucho. Ya deseamos poder ir a conocer el mar. El Principito, este es de Sebastián, de hecho. Después tengo Ana Karenina, de León Tolstoy. Un lugar seguro, de Olivia Terova. Cuentos de Navidad, de Charles Dickens. Resistencia, premio en ir a cuento corto. Son varios autores. Hasta los huesos, de J.R. Johansson. Conejo Blanco, León Rojo, de Tom Pollock. La luz entre los mundos. Una de esas chicas, de Sara Sá. Tenemos La última casa en la montaña, de Javier M. Sotelo. Este tengo muchas ganas de leerlo porque varios compañeritos de la BBB hicieron unas reseñas, entonces sí tengo muchas ganas de leerlo. Dream Lovelies, de esta Megan Schiffer. El susurro de la marea, de Sarah Toxer. Este ni siquiera lo he abierto porque me mandaron la segunda parte y tengo que conseguir la primera, pues, para poder entenderle. También El gato salvaje, de Clay Carmichael. Potekian, es la tercera parte, y la segunda es El encuentro y destino. Ah, miren, sí está aquí. Sí la tengo. Potekian, la profecía. Renegados, somos archienemigos. Tenemos Tormenta de Guerra, de Victoria Bayard. Tenemos Crepúsculo, Medianoche, El viaje, de Amanda Hawking. Y pues ahorita ya les voy a enseñar los libros que tengo en mi otra casa, mi casa de hecho. Aquí tengo muy poco espacio porque es un lugar pequeño, viven muchas personas y aquí pues obviamente este lugar es muy pequeño para muchos libros, y cierto tiempo cuando junto libros que ya leí los llevo y los dejo allá, y pues es como
si mi corazón estuviera repartido en mil pedazos. Pero pues ahorita les voy a enseñar lo que tengo allá. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Pero a tu lado de Amila, Sueños Rojos de Isabel Ronin, Sirenas de Amanda Hawking, Sirenas 2, Canción de Cuna, este es el tercero que son de Olas, y este es el cuarto que es Requiem Abismal. En diferentes países tienen diferentes nombres las partes de los libros, pero pues estas son las ediciones que están en español acá en México, y de hecho son de, es de mi una de mis tetralogías mega favoritas. La canción de Lobo de T.J. Klune, está bien chonchote este libro y la verdad es que sí me gustó bastante, hasta le dejé su separadorcito. Hiromi Kawakami con Abandonarse a la Pasión, este libro me costó baratísimo, pero fue mi primera experiencia con la autora y la verdad está muy muy bueno. Este es un compendio de cuentos de Horacio Quiroga, la verdad es que es de mis autores latinoamericanos favoritos. Y está así porque pues lo tengo desde hace muchísimos, muchísimos años. Les puedo decir que este libro yo lo leí cuando creo que tenía 8 años, o sea, hace 20. Está muy, muy viejo, pero está muy, muy bueno. Hasta trae cosas guardadas, quién sabe qué. Tengo también Extraordinario de R.J. Palacio, está muy bonito este libro. Tengo una libreta. Tengo Crepúsculo, la novela gráfica, el volumen 1. Yo ya no pude conseguir los demás. Me quedé con las ganas de completar la colección. Ah, No te enamores de Rosa Santos. Este lo leí el año pasado y está muy, muy bueno. Lo recomiendo bastante. También tengo este, que son El fantasma de Canterville y otros cuentos de Oscar Wilde. Creo que casa de mi madre había dejado más libros de Oscar Wilde porque me gusta mucho el autor. Tengo aquí una copia de La Mansión de las Furias, porque yo creo que tengo repetido este libro. Después del Abismo de Laura G. Miranda, tiene una portada hermosa. Y pues igual lo leí el año pasado y me gustó muchísimo este libro. Espero seguir leyendo a la autora. Tengo Déjalo Fluir. Está bien bonito, me gustó muchísimo la portada, la calidad del libro es padrísima y pues está firmado por la autora. Tuve la oportunidad de conocerla y me lo firmó y estuvo muy muy padre. Este tiene sus separadorcitos, así que No te calles, de varios autores, también lo leí el año pasado y estuvo muy bueno. Me sorprendió muchísimo, creo que voy a volver a darle una oportunidad a Javier Frescas porque pues no me había gustado lo que había escrito en Por una Rosa, pero ahora sí, se la rifó mucho con lo que escribió en este. Y luego nos vamos con Extraña Gracia, de esta Tessa Gratton. No había leído nada de ella y este libro está buenísimo, se los recomiendo bastante. Luego tengo el primero de Raven Boys, buenísimo también, me gusta muchísimo, yo quiero todos en español. Otro de... ¡Uy! Separador. Después vamos con Llámalo Como Quieras, está muy muy bueno este libro. Tengo aquí Ana Reina Roja de Victoria Apeyarda. Luego este de Nombres Extraordinarios para Bebé, no me acuerdo quién me lo prestó, me lo dio. Luego tenemos a Orantes, este me lo mandó la autora, Jamari Marceres. Es como que así, como que de política, romance, está muy bueno. Y está cortito y estuvo muy bueno, de hecho tengo reseña en el canal. Tengo Nada Más Que Perder de Dan Wells, él solamente lo leí con Blue Screen, que ya no me dieron ganas de seguir leyéndolo, pero pues le puedo dar una segunda oportunidad. Y luego tengo este tochote que es La Ladrona del Diablo, está muy bonita la portada,
es un señor libro. No lo he podido leer porque tengo que conseguir la primera parte y pues a ver si tengo suerte para poder decirles qué tal está esta historia. Luego aquí tengo también, vine a arrumbar unos tomos. Tengo el 3, el 1, 3, ah no, del 1 al 4 de Inuyasha. Que dejé unos aquí porque pues ya no cabe donde estoy. Tengo también aquí el 2 y 3 de Vampire Night, creo que lo tengo. Tengo uno aquí, tengo una parte donde ahorita estoy viviendo, y tengo la otra casa de mi mamá. Aquí también tengo otro de cristal de Sarah J. Maas. Tengo que seguir con. Tengo que conseguir los demás porque quiero todos los libros. Quiero la saga completa y quiero seguir avanzándole. Luego tengo Fire Like, la chica de fuego. No me acuerdo qué pasó con los otros porque sí tenía pues toda la saga completa. Pues a ver qué pasa. Con el 2020 ya no supe si lanzaron aquí en México la edición especial. Luego tengo este de Paulette. La verdad es que creo que no lo he leído el libro. Mira, tengo aquí hasta cuando estuvo en la FIL Guadalajara y me lo firmó. Estoy muy feliz con mis libros firmados. La pude conocer. Y bueno, ahí tengo una cajita aquí donde guardo unas chunches. Y tengo Bajo la misma estrella de John Green. Tengo El teorema de Kathleen de John Green. Creo que de todos, mil veces hasta siempre. Y El teorema de Kathleen es de mis favoritos de John Green. Luego tengo El verano que me enamoré de Jenny Han. Creo que este es mi trilogía favorita. Y creo que mucho por encima de A todos los chicos de los que me enamoré. Creo que fue la primera que leí de la autora. Y la verdad me gustó mucho, mucho, mucho esta historia, ¿no? Luego tengo este que se llama Jugamos, Anímate a Amar, de Samantha Young. Está buenísima la portada. Y también creo que lo empecé a leer, lo dejé en un cuarto y ya no le seguí. Después tenemos Un separador. Y tenemos El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Igual, este lo tengo desde hace como 20 años el libro y es de mis favoritos. Supongo que ha de ser una versión pequeña, pero sí, lo leí hace mucho. Y aquí tengo Posdata, todavía te quiero. Igual creo que los tengo repartidos. Allá donde estoy tengo a todos los chicos que me enamoré. Y creo que con mamá tengo la tercera parte, que es hasta para siempre Lara Jean. Tengo Pequeñas labores de Rebecca Galchen, también tiene reseña en el canal. Está buenísimo este libro, se las recomiendo mucho, amigas embarazadas. Tengo ya por último El amor y otro choque de tren, un muy buenísimo libro, como que con temática navideña y romance. Está bonito, de hecho el diseño del libro me gusta muchísimo. Y la portada es muy, muy bonita. Por aquí tengo unos dibujitos que me hizo Renatita, que los tengo guardados. Luego tengo Buscadores de sueños, un librazo, la verdad. Con muy, muy, muy buenas frases. Como pueden ver, está subrayado. Y bueno, muchos de los que participaron en este libro son booktubers, amigos booktubers, como esta Karen Salas, Mari Cortés, Pau Treviño, está Denis Silva también, y afortunadamente también lo tengo firmado. Y por último tengo El príncipe del sol de Claudia Ramírez Lomelí. Yo la segunda parte la leí, no la tengo en físico, la leí en script, y miren, igual todo subrayado y demás. Y pues también está firmado. Soy muy feliz con mis libros firmaditos. Y pues esos son todos los libros que tengo aquí en mi departamento. Los leo y los traigo. Y de hecho de aquí pues ya tengo muy poco sin leer. Cada vez que vengo pues traigo libros que ya leí y me llevo libros que no. Igual cuando voy con mi mamá me llevo libros que tengo que leer o que quiero leer. Y pues sí, son poquitos libros, tengo pocas cosas aquí, pero poco a poquito pues ya
trayendo todas mis chunches a mi nuevo hogar. Pues espero les haya gustado el video, por ahí si algún título les llamó la atención y no lo he leído, no lo han visto reseñado en el canal, pues igual con toda la confianza pueden dejarme un comentario. Y pues creo que también les voy a hacer por ahí un tour a mis bibliotecas digitales, porque pues yo también suelo usar Scribd para audiolibros, Bookme para libros digitales, audiolibros, y también Audible, y también Kindle Unlimited. Hay muchas posibilidades, infinitas posibilidades de lectura. También uso Webtoon, y pues con esto del encierro en la cuarentena y que subieron de precio algunos libros, pues yo considero que también es muy buena herramienta un Kindle. Entonces ando ahorrando para comprarme uno, porque sí, como bien dicen, puedes traer muchos títulos en la palma de tu mano y fácilmente los transportas, porque ahí luego un desorden cuando te vas a mudar, tienes que pasar todos tus libros, todas tus cosas. Siento que tengo más libros que ropa. Pues sí, hasta aquí el video del día de hoy. Igual les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción, ya saben, para que anden más enterados del chisme, si quieren contactarme. También me encantaría que se suscribieran al canal para que pues fueran parte de esta bonita familia lectora, y me encantaría leerlos en los comentarios. Me encanta que me comenten, que me digan ¿Qué sintieron al leer un libro? ¿Qué libro quieren leer? O si de plano no les gustó un libro, igual desahóguense, yo los leo y les contesto. Y pues sí, nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho y nos leemos. Bye.